¿Qué tranza, chaviza trabajadora? Sean bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Demetrio Recoder, el tlatoani de las ventas. Y el día de hoy les traigo y les presento Chevrolet Tornado ya 2024. Quédate porque comenzamos. Para los que no me conocen, soy Demetrio Recoder, alias el tlatoani de las ventas. Efectivamente, jóvenes ilustres, ya llegó, ya está aquí Chevrolet Tornado 2024, ya con un par de cambios, aunque de primera instancia no lo puedas notar, más adelante te los iré mostrando. Y de hecho, uno de esos cambios era uno de los cambios más solicitados por la mayoría de las personas que adquirieron este vehículo. Pero bueno, te quiero recordar que me encuentro ubicado en este tu distribuidor de confianza, Chevrolet Coacalco, donde con todo gusto te voy a estar apoyando en tu proceso de compra, ya sea de manera digital o presencial en este nuestro distribuidor de confianza. Y bueno, no te me agüites, aunque parezca por dentro se está remodelando la agencia, en la parte de afuera no se nota mucho que estamos aquí, pero estamos en remodelación en este tu distribuidor de confianza, por supuesto trabajando en una zona mucho más amena para ti. Pero bueno, vamos a comenzar con la reseña. De entrada, encontramos estos faros principales en halógeno que te van a permitir desde la cabina regular la altura. La parrilla viene en un acabado negro mate. Y por supuesto, al centro de la camioneta encontramos el corbatín de la marca. La parrilla, como ya sabes, en la marca es característica doble puerto. Tenemos un acceso aquí y otro acceso en la zona de abajo, así que bueno, tiene prácticamente los detalles que normalmente encontramos en esta camioneta. A un costado, te voy a platicar, llega con rines de aluminio de 14 pulgadas, frenos de disco delanteros, y en la zona trasera tenemos frenos de tambor. Asimismo, ya tiene ABS en las cuatro ruedas y distribución electrónica de frenado, así que es una camioneta de carga bastante segura. Y bueno, aprovechando que te menciono es una camioneta de carga, te quiero contar que esta Tornado Van, al ser una camioneta de carga, nos da un par de beneficios. Entre esos beneficios vamos a encontrar que es 100% deducible si la compra la realizas por medio de arrendamiento. Y si la compras, bueno, en financiamiento, te la puedes llevar desde el 10% de enganche con plazos de crédito desde 6 hasta 60 meses. Sin embargo, la compra recomendada para esta camioneta es compra por medio de arrendamiento. La vas a hacer deducible al 100%. Y bueno, tenemos en la parte lateral, al ser una camioneta de carga, por supuesto, algunos detalles en un acabado negro mate, como las carcasas de los espejos. Las manijas vienen, por supuesto, también en color negro. Y bueno, el diseño, la línea de diseño en general es bastante sobria. Y de hecho, si tú ves este video y eres de otro país, seguramente la conoces como N400. En otro país, esta Tornado Van no solo se vende como una van, sino se vende como pasajeros. Por eso puedes notar que aquí tiene un corte que va para lo que son los cristales. En otros países se vende como pasajeros. En México, recalco, solamente llega para carga. Tornado Van, así cerrada, tal cual. Y bueno, en la parte lateral de nuestras salpicaderas encontramos direccionales. Ahí está, ya la viste, tenemos las direccionales. En la parte superior tenemos nuestra antena. Y esta camioneta es muy, muy versátil. ¿Por qué es muy, muy versátil? Porque vas a tener 5 accesos. El acceso del lado del conductor, el acceso del lado del copiloto, 2 puertas corredizas laterales y una quinta puerta en la zona de atrás. Te voy a mostrar la primer puerta corrediza. Aquí está, vamos a cerrar. Ahí está. Esa es nuestra primer puerta corrediza. En la parte lateral, bueno, obviamente tienes el acceso al área del conductor. Y bueno, ya estando en este apartado, te quiero mostrar esta Tornado Van, el primer cambio característico. Tú recordarás que la 2022 y 2023 de Tornado Van llegaban con los asientos en color beige y traían una cubierta con la que se entregaba esta unidad, que era una cubierta en color negro. Actualmente, el primer cambio que te voy a mencionar de esta Tornado Van es que ya llega con estos acabados en color gris. Bueno, es entre gris y café realmente. Entonces, ese es el primer cambio que tenemos ya para esta 2000
2024. En la parte lateral, como tal, no vas a encontrar un descansabrazos ni nada por el estilo. Solamente tenemos nuestra agarradera, la apertura de la puerta y la apertura de tu cristal, que es de manera manual. Ahora, al principio del video te mencioné que vas a poder regular la altura de tus faros principales, y es justo desde esta zona. Desde aquí vas a poder regular la altura de tus faros principales, y ya contamos con el conocido por la marca Stabilitrack. Desde acá vas a encender tus luces. Aquí giras y encendemos tus luces sin ningún problema desde esta zona. Y vamos a subir a Tornado Van. En cuanto a seguridad, ¿qué tiene Tornado Van? Bueno, Tornado Van tiene bolsa de aire para conductor, bolsa de aire para copiloto, y técnicamente en el apartado de seguridad es lo que tenemos. No tiene más bolsas de aire porque evidentemente es una camioneta para dos ocupantes, no para más. Entonces no tendría como mucho sentido. Pero tienes dos bolsas de aire. La verdad es que es una camioneta que te resulta bastante cómoda. Tienes una transmisión manual ya de 6 velocidades. No es una transmisión de 5, sino una transmisión de 6 velocidades más reversa. Reversa es subiendo esta perilla de acá al fondo. Ahí está reversa. Y tienes primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta al fondo y hacia atrás. Seis velocidades que me parecen bastante prudentes, la verdad. Y tenemos por acá lo que es nuestro estéreo. Te voy a prender la camioneta para que la conozcas. Vamos a cortar porque no fui por la llave. La magia de la edición, señoras y señores, ya está aquí. La llave que nos permite encender esta Tornado Van. Prendemos la camioneta. ¡Ajol! Ahí estamos. Este es el clúster de tu Tornado Van 2024. Del lado izquierdo, revoluciones por minuto. Del lado derecho tenemos el velocímetro. Al centro de nuestro clúster informativo, junto con los testigos que nos va a estar compartiendo. Bueno, tenemos nuestro estéreo que ya te mencioné en la parte central. En este estéreo, bueno, no solo tenemos un estéreo convencional con radio AM y FM, sino también vas a tener entrada USB. Y bendito Jesus Christ, ya tenemos, por supuesto, conectividad Bluetooth en este estéreo de esta Tornado Van 2024. La generación pasada no tenía Bluetooth. Tenemos acá el aire acondicionado. Sí tiene aire acondicionado, no te agüites. Desde aquí vas a encender lo que es tu aire acondicionado. Seleccionamos el panel y del lado derecho seleccionamos la temperatura. Tenemos nuestras luces intermitentes desde esta zona. Y te voy a mostrar cómo se mira desde afuera esta Tornado Van. ¿Qué te parece? Te voy a mostrar cómo se ve desde afuera, ya con las intermitentes prendidas. Y vamos a prender las luces de esta nueva generación. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Déjame saber en los comentarios. Sí, por si te lo preguntas, es la competencia directa de Kangoo. Entonces, pues ahí tenemos otra opción de esta camioneta. ¿Vale la pena? Sí, yo creo que vale mucho la pena. Más adelante te voy a platicar del motor. Tenemos un espacio en esta zona de almacenaje con una toma de corriente de 12 volts. Tenemos portavasos en esta zona y otro espacio más de almacenaje. Nuestro freno, que es mecánico. Vamos a apagar la camioneta. Y vamos a lo que nos truje Chencha, porque tenemos una camioneta bastante versátil. Como te comenté, tenemos 5 accesos a la camioneta, uno por cada puerta, más las dos puertas corredizas. Y vamos a la zona trasera, porque vamos a comenzar con datos bastante importantes de esta camioneta. ¿Vale? Dato muy importante de esta camioneta: ¿cuál es la medida que tenemos de aquí al fondo? Tenemos una medida de 2.1 metros de largo, ¿vale? 1.45 de ancho y de alto 1.27. Esas son las medidas que tenemos. Capacidad de carga de 650 kilos. Guiño, guiño. Sabes que estas unidades, bueno, la ficha técnica nos indica 650 kilogramos de capacidad de carga. Sin embargo, ustedes son unos loquillos, unos tremendos, y seguro la cargan con un poco más. Hay diferentes accesorios que puedes integrar en esta camioneta. Más adelante, si te interesa adquirirlo y te pones en contacto conmigo, te platicaré. Pero bueno, hay una protección que encontramos entre el área de carga y el apartado de la cabina de conducción, que es precisamente pensado por la marca para resguardar a los conductores, y en caso de un frenado de emergencia, lo que llevamos en el área de carga, pues no perjudique la conducción
de el operador de la camioneta. Por supuesto, esta camioneta te puede funcionar para cualquier giro. Si tienes una verdulería, una frutería, si tienes un puesto de churros, si tienes una empresa de telecomunicaciones, pues la vas a poder ocupar porque es una camioneta muy, muy versátil. Vamos a abrir la otra puerta corrediza desde esta zona. ¿Qué te parece? Como te dije, es una camioneta muy versátil. Tengo unidades de entrega inmediata, tengo unidades disponibles, así que si te interesa adquirirla, por favor, házmelo saber. Te voy a dejar por acá mi número para que te pongas en contacto. Tornado Van 2024, y acá viene el siguiente cambio respecto a la generación pasada, y es que sí, como lo notaste, ya no tenemos cristal en el medallón, ya solamente, bueno, en la parte trasera, porque el cristal se llama medallón, sí, muy acertado, por supuesto, ya no tenemos medallón en la zona trasera. Ya viene completamente cerrada para que no se visualice lo que se tiene en el área de carga. Y bueno, vamos a apagar nuestra camioneta y te voy a mostrar una parte interesante que es el motor. Por si tienes... Ah, bueno, y te tengo que hablar de la suspensión además. No te he tocado el tema, pero ya tienes muelles. A ver, voy a meter un poquito el cel, a ver si lo alcanza a ver. Ahí ya lo viste, tenemos muelles en la parte trasera. Entonces, pues vale completamente la pena. Ya quitamos la llave, sí, ya la quitamos. Y vamos a ver el motor. Vamos a ver datos técnicos. Tienes un motor en esta Tornado Van. Un motor 4 cilindros, 1.5 litros, 103 caballos, 108 libras-pie de torque. ¿Necesitas más? Realmente no. No necesitas más. Es una camioneta exclusivamente de carga, exclusivamente de trabajo. Así que bueno... Los números que te estoy compartiendo son prácticamente los necesarios para este tipo de camionetas, que son muy versátil. No te he dicho el precio. Si no te he dicho el precio, es porque lo mejor va al último. Tenemos un preciazo. Llegó con un descuento en precio. Ya con el descuento aplicado nos queda en $316,900. Te reitero, tengo unidades de entrega inmediata. Así que bueno, si te interesa adquirirla, por favor, házmelo saber, escríbeme, agenda tu cita y sé el propietario de esta Tornado Van 2024. Y por favor, déjame saber en los comentarios si estás esperando la reseña o el video de algún vehículo de la marca, cuál es el auto que te interesa. Yo creo que es información suficiente. Te quiero mucho, cuídate, hasta la próxima.